Desde esta mañana me han hecho varios comentarios de si íbamos finalmente a poner en evidencia que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, fue premiada con una plaza millonaria o de miles de pesos en el CONACYT. Bueno, así fue como me lo plantearon. La información que hay es la siguiente. La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, en efecto, fue ascendida al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, de acuerdo a los resultados públicos de la convocatoria 2020, resultados que se publicaron el pasado 30 de octubre, y en el que aparece la señora Beatriz Gutiérrez Müller adscrita como investigadora a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Recordar que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, es presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México, por la que se ha dicho oficialmente no cobra un peso. Tenía un estímulo mensual de 10 mil pesos, o lo tuvo durante 3 años como investigadora, y ahora al tener este ascenso, va a recibir el apoyo, pasa de 10 mil pesos a 15,846. Ese es su apoyo mensual. Para algunos, entiendo, esto ha significado una ofensa que la esposa del presidente haya tenido este ascenso y que perciba este sueldo, y para otros, pues ha sido un motivo de decir simplemente, pues ahí está la diferencia y hoy se están transparentando las cosas, ¿no?